Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto nuevamente a esta reunión, a esta nueva clase. Y recuerde que si tiene dudas, tiene alguna consulta, algún aporte, sugerencia, comentario, lo que desee, recuerde que puede participar. Así que vamos a continuar entonces con el desarrollo de los temas. Para este día tenemos las series de relleno. En algunas ocasiones necesitamos utilizar series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Dentro de las series de relleno que se pueden utilizar están las de número, ya sea que nosotros queramos ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Ya sea que nosotros queramos series de días de la semana, que pueden ser los 7 días de la semana o los días hábiles, que usualmente son 5. Si queremos series de los meses del año, series de fechas, que pueden ser consecutivo de días, días de semana, meses, años, en 5 días, en 8 días, en 15 días, etc. Dinero, pues, esto es muy similar a la serie de número, puesto que también dinero, pues, es un número. El comportamiento puede ser igual. La diferencia estaría en el símbolo que se coloca junto al número. Igual a series que se deseen de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Series de horas, turnos de 6 u 8 horas. Series de periodos, periodo 1, 2, 3, etc. Podemos utilizar entonces varias series de relleno. Veamos algunas. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados y tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero, ¿qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10.000, o a más? Para eso, entonces, vamos a utilizar una serie. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1. Vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en el superior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba
lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de autorrelleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando se va a mostrar un número previo. ¿Qué quiere decir? Que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9 de la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Esa sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera, solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón y automáticamente ahí se va a ir de atrás hacia adelante, descendente o hacia. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8, o si es posible mencionar de 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05, tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí se va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente, o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas.
Muy bien. Tenemos disponible el archivo para la práctica. Aquí tenemos el archivo disponible para que podamos practicar las series. Serie numérica, días, meses, horas. La serie numérica usualmente nosotros ingresamos números correlativos, por ejemplo, 1, tal como se vio en el video. Y podría escribir solo el número 1, hacer el respectivo arrastre. Nos duplica el número 1, nos muestra las opciones de autorrelleno y lo que ha hecho es copiar el valor. Serie de relleno, pues sabemos lo que hace, el comportamiento que tiene. Rellenar formato solo en el caso, vea lo que hizo en la tercera opción. Rellenar formato solo. Es decir, no se trajo el valor, se trajo solo el formato. Si en esta celda existiese un formato, y elijo la tercera opción, me trae solamente el formato y no el contenido. Rellenar sin formato, hace eso, y usualmente vamos a utilizar el relleno en la segunda serie de relleno. Eso de formato lo hice para que viéramos lo de las otras opciones que aparecen disponibles en el control de relleno. Y estos incrementos nosotros podemos irlos haciendo. Por ejemplo, queremos que empiece desde el número 2 o que vaya de 2 en 2. Si queremos que vaya de 2 en 2, tengo que poner el patrón de dos valores representantes primero para luego hacer el respectivo relleno y allí se va llenando. A medida vamos saltando las celdas, se va colocando un número pequeño en la parte inferior y nosotros vamos viendo los saltos que va haciendo de 2 en 2. Y así sucesivamente, quiero saltos de 5 en 5. Allí tengo que ir determinando cuáles son los rangos que quiero que haga mi patrón numérico. Para esto debemos escribir dos valores representantes de la serie y luego arrastrar. Y en el ejemplo también decía, podemos ir de manera descendente, siempre escribiendo, yo determino cuáles van a ser los incrementos o los saltos, selecciono los primeros dos valores que van a representar la serie y pasa lo mismo. Va con saltos de 10 en 10 de manera descendente. Y aquí podemos ir llenando la serie o el patrón que vayamos necesitando. Luego los días. Por ejemplo, este ejemplo ya lo vimos. A medida la serie termina, inicia nuevamente. O hacer los saltos respectivos. Aquí lo que va a hacer es copiarlo nada más, ¿verdad? ¿Se puede aplicar fechas? Claro, se puede aplicar fechas.
Por ejemplo, 1 de julio del 2022, hago el respectivo arrastre y lo que hace es que toma el día consecutivo. Aquí dice serie de relleno, relleno formato solo ya lo vimos, rellenar sin formato ya lo vimos, rellenar días. Ha rellenado, digamos, ya tiene como el patrón de rellenar días que está como en consecutivo. Aquí dice que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rellena los días que hasta donde yo me detuve seleccionando. Rellenar días laborables de la semana. Vea cómo lo cambia. Días laborables. Nos está tomando de lunes a viernes. Por eso es que toma aquí el 1 de julio. No toma en cuenta el 2 y el 3. Toma en cuenta el 4, 5, 6, 7, 8. No toma en cuenta el 9 y el 10. Y hace el salto hasta el 11. Porque se le dijo en la serie de que se rellenaran los días laborables de la semana. Si selecciono rellenar meses, si yo comienzo en julio, 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, los unos de los meses. Rellenar años. Comenzamos con el año 2022, 2023, 2024, y va incrementando el año en esas opciones. Entonces ahí está en días, por ejemplo, en meses, igual ya lo vimos, ¿verdad? Para el caso de los días y los meses, no necesariamente vamos a escribir los valores, a menos que queramos que los valores vayan descendentes, ahí sí, porque como no es como en el orden lógico, el patrón en Excel se comporta como un incremento. ¿Sí? Sí, una muy interesante. Entonces, aquí nosotros seleccionamos y aquí tenemos algunas opciones. Rellenar meses, dice acá, pues justo lo que se ha hecho cuando se arrastra. Si se le pone solo copiar celda, solo toma el patrón, si usted se fija, yo escribí dos valores, seleccioné dos valores y lo que me toma es el patrón. Va repitiendo julio, agosto, julio, agosto, julio, agosto y lo va repitiendo. Si yo quiero que se repiten tres meses, escribo esos tres meses que quiero que se vayan repitiendo. Enero, febrero, marzo. Digamos que este es un patrón que yo quiero que se vaya repitiendo porque puede ser que lo necesite para representar años. Entonces, bueno, ahí se me va tomando el patrón. Ya vamos a ver otra herramienta. Va tomando el patrón consecutivo de meses. Si yo solo lo escribo en tres letras, pues así lo va a dejar. Y veamos las horas. Pues allí la hora que se le indique. Si nosotros queremos que, recordemos que si queremos que la hora esté representada en AMPM, eso ya sabemos que tenemos que venir a seleccionarlo en más formatos de número, personalizada, y si nosotros queremos que aparezca en AMPM. Entonces, aquí se nos van haciendo incrementos de una hora de manera predeterminada. Y
Y estas opciones son como las más comunes y ya vimos el comportamiento. Con rangos de 25 minutos, por ejemplo, escribo aquí 8 y 25. Selecciono los primeros dos valores porque tengo que escribir dos valores que representarán mi serie. Y ahí usted va viendo que hay incrementos de 25 minutos. Esa serie se está comportando con rangos de 25 minutos. Esta herramienta series la encontramos en la pestaña inicio, en este icono. Aquí va a depender de las pantallas. Yo estoy utilizando una pantalla de una laptop de un tamaño normal. Si su pantalla es más grande, le va a aparecer no solo el icono, sino que le va a aparecer el nombre de rellenar. Este icono con una flecha hacia abajo. Rellenar sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Entonces, esta herramienta rellenar lo que hace es tomar un modelo y así reproducirlo o repetirlo. Toma un patrón y lo repite. Y hay algunas opciones. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba. Por ejemplo, en el caso que quisiera que numérica se repita, por ejemplo, en estas celdas, voy a seleccionar este rango de celdas porque, digamos, este es en este caso, pero este ejemplo podemos tener, ya nos hemos dado cuenta en ejemplos anteriores que hay datos repitentes en la base de datos. Nombres de personas, nombres de productos, cualquier cosa, cualquiera que se repita. En las bases de datos es muy normal que se repitan algunos datos. Claro, con valores diferentes en cada uno de esos registros. Aquí dice numérica y hay unos números. Aquí podría volver a decir numérica, pero son otros números. Aquí es numérica nuevamente, pero podemos tener otros números. Y muy posiblemente queramos rellenarlo. Selecciono ese rango de celda. Herramienta rellenar. Y aquí dice rellenar hacia abajo. Y hay un atajo que dice control J. Entonces eso es lo que hace en el caso que usted desee. Que tiene un valor y quiere que se repita. Selecciono el rango. Y voy a hacerlo de nuevo en hacia abajo. Lo que está haciendo es repitiendo o rellenando el modelo que toma de la selección que se hace. Y lo mismo pasa acá. Si yo quiero que diga en meses esto. Claro, sus bases de datos son sumamente distintas y pueden ser hasta mucho más largas. Entonces puede ser que hagamos lo siguiente. Presione control Z para regresar a lo normal. Sus bases de datos pueden ser tan extensas que puede ser que este rango aquí es, solo tiene 4 celdas, pero usted puede tener cientos. Podríamos seleccionar, digamos hasta acá, por ejemplo. Selecciona ese rango de celdas. Y digamos que aquí voy a escribir, ¿qué sería? Podemos hacer algo para hacerlo como de una vez. Hay una opción que nos lleva, más adelante en otra lección vamos a ir viendo este botoncito. Me voy a adelantar un poquito. Para mostrarles esta opción que dice ir a.
me muestra este cuadro de ir a, en que yo aquí puedo colocar una referencia. Mi libro puede ser tan grande que quiero ir, por ejemplo, a una celda AA200. Ahí escribo AA200, así se llama la celda. Claro, puedo hacerlo también del cuadro de nombre. Y si presiono aceptar, me lleva exactamente a la celda AA200. Voy a presionar control inicio. Ese ir a es equivalente a que presionemos F5. Esa tecla está configurada para ir a. Y tiene un botón que dice especial. Y aquí podemos seleccionar cualquiera de estas opciones que están acá. Entonces, digamos que voy a seleccionar estas. Voy a seleccionar ese rango. Presiono F5. Presiono especial. Y voy a hacer clic donde dice celdas en blanco. Aceptar. Y me deja seleccionadas las celdas en blanco de ese rango que yo seleccioné. Podríamos hacer lo siguiente. Selecciono las celdas, que ya estaban seleccionadas, pero digamos selecciono esta. Me ubico, por ejemplo, en la primera celda. Y escribo, por ejemplo, una referencia a esta. Y voy a presionar esta. No, tengo que seleccionar esta. Esta es la que tiene que estar seleccionada. Ahí lo único que hago es repetir ese número. ¿Qué pasaría si yo me vengo aquí y le digo hacia abajo? Se comporta de acuerdo al patrón. En el caso que usted tenga como cientos de registros y necesite no ir de rango en rango o de una a una, puesto que su base de datos puede ser muy larga. Podemos recurrir a este tipo, que me rellene el mismo dato. Entonces lo que hice fue una referencia tomando un valor representante del primer valor para que se rellene lo demás. Ahora, si no queremos que la fórmula esté, ya usted sabe lo que se hace. Voy a copiar eso. Y lo que voy a hacer es pegar los valores para que esa referencia de fórmula desaparezca. No funciona en selecciones múltiples. A ver, dice. Voy a seleccionar todo esto. Ah, pero allí lo que me va a pegar. Ajá, ahora sí. Se ha eliminado la fórmula. Ya hemos visto un poco esto. De cuando yo tengo una fórmula, lo he aplicado en algunas veces cuando hemos utilizado aleatorio. Se ha borrado la fórmula y nos hemos quedado con los valores que nos interesan. Ese puede ser uno de los usos o una de las aplicaciones que usted pueda hacer. Estoy explicando esta de rellenar hacia abajo. Luego dice hacia la derecha. Se comporta básicamente lo mismo. Rellenar hacia la derecha también hay un atajo que es control D. Si por ejemplo, a ver, selecciono... Voy a desmarcar o voy a borrar, por ejemplo, esos datos. Voy a seleccionar estos tres.
y voy a ver qué ocurre cuando me vengo al relleno hacia la derecha. Ahí lo que sucedió es eso, me tomó el valor de la derecha, pero voy a seleccionar, por ejemplo, el rango que me interesa. Y me toma siempre el primer valor seleccionado. Entonces, eso es lo que hace estas direcciones. Lo mismo se va a comportar si quiero rellenar hacia arriba. Si selecciono, por ejemplo, de aquí hacia arriba, rellenar hacia arriba, ocurre eso si quiero hacer un relleno hacia arriba. Estas direcciones hacen eso. Si quiero, por ejemplo, tomar estos mismos valores, me va a tomar este mes rellenar hacia la izquierda. El valor que tenga seleccionado, el valor que quede seleccionado, el que quiero que tome y que vaya y rellene hacia la izquierda, pues lo va a repetir hacia la izquierda. Estos son rellenos dependiendo de la dirección que nosotros queramos hacer el relleno. Luego está, siempre que tengamos opciones que tengan los tres puntos suspensivos, es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo. Por ejemplo, me voy a series. Y en este cuadro de diálogo aparecen algunas otras opciones. Ya sea que quiera rellenar series en filas, en columnas, de tipo lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar, unidades de tiempo, ahorita están inactivas porque hasta que se seleccione cronológica, se activan las unidades de tiempo. Hay una casilla de tendencia. Incremento y límite. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otra hoja para no saturar ya más esta. Me voy a ir a la herramienta rellenar, series, y dice acá series en filas. Digamos que no voy a mover nada. De tipo lineal, dice que aquí el incremento lo va a hacer de uno en uno. Y por ejemplo, queremos poner un límite. Digamos, voy a poner un límite de 100. Esta serie se va a rellenar según los criterios seleccionados en filas, es decir, en la fila 1, de tipo lineal, de uno en uno. Y esperaría yo que esa serie se detenga en 100. Vale. Voy a escribir el número 1. Me quedo en la celda A1. Serie. Igual, no muevo nada más, solo escribo el límite. Aceptar. Tenía que haber escrito un dato primero. Y ahora irme, por ejemplo, me fui de una vez con la combinación de teclas control flecha derecha para venir a verificar que en efecto hizo la serie de uno en uno y llegó hasta 100. No necesité venir a hacer este arrastre. No tuve que hacer el arrastre, sino que solo escribo mi primer número. Voy de nuevo al cuadro de diálogo de series y ahora digo quiero hasta 500 y quizás con un incremento de 5 en 5. Siempre se va a mostrar en la fila donde estoy ubicada de tipo lineal. Allí ya va de 5 en 5. Voy a presionar control flecha derecha y verifico que mi límite es 500. No lo mostró porque los incrementos van de 5 en 5. El siguiente número tenía que haber sido 501. Pues es que no lo muestra ya porque ya se pasó el límite.
control inicio para regresar. Vengo a las series. Y veamos cómo se comporta. Igual, si yo quiero que la serie no esté en fila, sino que en columnas, y siempre sea de tipo lineal, y voy a escribirle que hayan incrementos de 3 en 3. Quiero ver cómo se comporta si marco tendencia. Veamos qué pasa. Presiono aceptar. Okay. Le dije columna, ¿verdad? Tendencia, yo necesito, esto se comporta igual que Excel tendría que tomar dos valores representantes de la serie. Por ejemplo, yo le digo, quiero que inicie en 3 y que vaya de 3 en 3. Voy a seleccionar esos valores. Vamos a ver en series. Que me rellene la columna A de tipo lineal y que tome la tendencia. Veamos cuál es el comportamiento. No más que no le he dado un límite, entonces. Voy a seleccionar un rango. Aquí tengo que seleccionar como un rango, digamos, voy a llegar hasta ahí para que sea visible. Columnas, lineal, tendencia. Debo seleccionar las celdas vacías en donde quiero para aplicar la casilla de tendencia. Entonces, escribo los dos valores representantes para que Excel tome el modelo o tome el patrón. Y vaya haciendo los incrementos de 3 en 3. 3 en 9, 12, 15. Y así va haciendo los incrementos de 3 en 3. De 7 en 7, digamos. Tengo el número 7, el próximo sería 14. Selecciono el rango que nos interesa, en donde queremos que haga la serie. Rellenar. Series. Columna de tipo lineal. Tendencia, que tome la tendencia de los primeros dos valores. Y me va haciendo incrementos de 7 en 7. Y rellena las celdas seleccionadas. Luego tenemos de tipo geométrica. La de tipo lineal o aritmética es cuando los valores son sumados. Aquí están siendo sumados porque son de tipo lineal. La de tipo geométrica es que va a ser multiplicado por un número constante. El tipo lineal o aritmético son sumas de un número constante. Aquí nos suma 3 en cada una. 3 más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Aquí va siendo suma de 7. 7 más 7, más 7, más 7, más 7. En la geométrica son multiplicaciones por un número constante. Digamos, de 5 en 5. ¿Qué ocurre si selecciono este rango de celdas? Series. No le voy a aplicar tendencia. Voy a ver qué sucede con el tipo geométrica. Presiono aceptar. Y como no le dejé, o sea, ¿cuál va a ser como el siguiente patrón? Ahí lo que me hizo fue un relleno, como un copiar celdas normal. Control Z para eliminarlo. Y digamos que mi patrón va a ser que me multiplique, que me vaya multiplicando por 3. 5 por 3 va a ser 15. Entonces, si selecciono series, que me rellene estas columnas, geométrica, aceptar. Aquí lo que me hizo no fue una multiplicación por 3. Aquí me está multiplicando, me está haciendo una serie geométrica, me está multiplicando por 10.
Voy a borrar eso. Todos los números me los está multiplicando por 10. 5 por 10, 50 por 10, 500 por 10, 5000 por 10. Voy a seleccionar esto. Le voy a poner, por ejemplo, el 3. Y ahí está, que yo quería que me fuera multiplicando todos los resultados que voy teniendo por 3. 5 por 3, 15, por 3, 45, por 3, 135, por 3, 405. Y dejamos la serie geométrica, así como la habíamos puesto, geométrica, incremento de 3. ¿Qué más tenemos en el cuadro de diálogo series? Cronológica. Voy a seleccionar, digamos que voy a poner un valor allí de... Ok, hoy es 20 de julio. Voy a seleccionar el rango. Series, selecciono series en columna, cronológica, fecha, la unidad de tiempo. Si presiono aceptar, es una fecha correlativa. 2021 hasta donde tenga seleccionado. Si selecciono día laborable, me muestra los días laborables 2021-22 de lunes a viernes. No me ha mostrado ni 23 ni 24, 25, 27, 27, 28, 29. Y me oculta los sábados y domingos. Series. Mes. De esto ya nos dimos cuenta cuando lo hicimos de la otra manera. Pues ahí va a ir cambiando cada 20 de mes. Y el año, pues, va a ir cambiando los años. El 20 de julio de cada año. Eso es en la cronológica. Si queremos, por ejemplo, vamos a ponerle... Por ejemplo, le voy a poner 5 de julio 2022. Voy a poner 6 de julio 2022. Voy a borrar eso. Voy a repetir esas 4 fechas, por ejemplo. ¿Qué opciones tengo para rellenar? Lo mismo, serie de relleno. ¿Qué pasa si es que si le selecciono relleno rápido, que nos ha aparecido esta opción, que no había aparecido? En el relleno rápido, omite. Va como de... A ver, nos ha seleccionado 5, 6, 9, 12. Está haciendo saltos. De 3 días. Solo que este relleno no lo entendí. Les voy a mostrar cuando queremos nosotros un relleno personalizado. Por ejemplo, nos vamos aquí a archivo, porque ya vimos en series. A ver, si yo le pongo, por ejemplo, le dejo el número. Pero digamos que no lo queremos como fecha, sino que como formato general. ¿Qué sucede aquí con esta herramienta que se llama autorrellenar en columnas?
seleccionar. En algunas ocasiones necesitamos seleccionar el rango de celdas. Series, autorrellenar, columna. Y pues como no tenía ningún patrón establecido, lo que hizo fue copiar. Este es un número general. Pues se comporta, en autorrellenar se comporta como un patrón básico. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, los días, voy a seleccionar estos valores, control, shift, flecha derecha, voy a suprimirlos. Y por ejemplo, nosotros queremos que nos dé los días de lunes a jueves, que digamos que son nuestros días hábiles en nuestro caso. No se va a comportar como queremos, porque si yo le pongo miércoles, jueves, porque digamos que son nuestros días laborables, pero voy a probar. Como en el ejemplo nuestro, de nuestras clases. Si me voy a relleno rápido, ya les voy a explicar lo de relleno rápido. Se han comprobado todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Vale. Lo voy a hacer de una vez en la lista personalizada. ¿Cómo lo hacemos? Archivo. Más. Opciones. Aquí dice avanzadas. Nos vamos hasta como el final, donde dice modificar listas personalizadas. Y estas son las listas personalizadas que, con las que Excel cuenta, que son los días. Y esto que yo en algún momento se lo agregué como una lista personalizada. Si yo quisiera mi lista personalizada solo de lunes a jueves, que son nuestros días. Disculpen, voy a conectar mis audífonos porque está cayendo una gran tormenta y casi... O sea, es decir, yo solo me estoy escuchando, pero no voy a poner los audífonos. Entonces, aquí en nueva lista, escribo lunes, martes, miércoles. Y voy a presionar agregar. Y ya tengo los días que me interesan. Presiono aceptar. Voy a presionar aceptar. Voy a seleccionar y voy a irme aquí donde dice cómo se va a comportar relleno rápido. Le pongo entonces, ya tengo mi lista personalizada que yo solo quiero que sean estos 4 días. Selecciono el rango donde quiero que se reproduzcan. Series, autorrellenar, porque ya Excel cuenta con mi lista personalizada. Porque yo ya se la agregué. Ustedes pudieron observar que ya hay listas con las que Excel cuenta, pero que para el ejemplo nuestro no iban a funcionar, puesto que nosotros solo estamos 4 días en clase. Luego está esta de justificar. Por ejemplo, voy a escribir un texto, digamos,
voy a escribir la fecha de hoy en fecha larga. 27/2022. Y voy a seleccionar fecha larga, pero voy a ajustar, voy a hacerlo de tal manera que se vea así, intencionalmente. Rellenar, justificar, voy a seleccionar entonces cualquier otro texto. Ese texto no cabe. Selecciono esa celda. No sé si es posible que pueden ver el link de la grabación del ejercicio durante el programa y me permite gran parte de la explicación. Ok, solo termino de explicar esa, la que decía justificar. Me ubico en la celda, rellenar, justificar, y me muestra un mensaje de advertencia que dice que el texto es mayor que el rango dado. Presiono aceptar y miren lo que pasa. Lo que sucede si yo quisiera que así se comportara el texto. Eso es lo que hace justificar. En el relleno rápido, digamos que tengo aquí unos, voy a escribir aquí, por ejemplo, así como lo hicimos en una lista de nombres que yo les dije que si usted quería separar nombres y apellidos, yo le dije que podíamos hacerlo en columnas. Pero veamos qué sucede con la herramienta relleno rápido, que si usted se fija, el atajo es Control Shift E. Si yo aquí escribo Yesenia, me ubico donde dice Yesenia y digamos aquí escribo Funes. Rellenar, relleno rápido, solo me deja los nombres. Y si hago lo mismo, yo tengo que escribir un valor representante. ¿Cómo se va a comportar mi patrón? Estoy separando nombre y apellido. Relleno rápido. Y aquí tengo de una manera más rápida la separación de nombres. Así que he tratado de que veamos la herramienta rellenar, esperando que usted pueda utilizarla, pueda experimentarla. Quiero ver antes de, voy a entrar, Javier,
es la misma lista de reproducción de YouTube que nos han compartido, pero yo ahorita en este momento se las voy a compartir al grupo de WhatsApp. Creo que les sale mejor, ¿verdad? Esta grabación va a aparecer tipo, bueno, ya mañana, no le prometo si hoy, pero mañana temprano va a aparecer la grabación de esta clase. Y se las comparto. Ok. Es el de 8, ahí está. En este momento le comparto el link para que puedan ver la grabación. La de este día la va a ver mañana temprano, antes de las 8:30 ya la va a poder ver. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco mucho y que tengan una buena noche. Los veo mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.